Bien, amigos, continuamos con mucho más de Idioma Deporte por aquí, por la pantalla de ATL Americana de Televisión. Continuamos con mucho más de nuestro recorrido deportivo. A continuación, vamos a colocar, como siempre lo hacemos, lo que son nuestras vías de contacto para que interactuemos ustedes junto a nosotros y nosotros junto a ustedes. En pantalla aparece nuestro correo idiomadeporte@atel.tv, 24 horas abierto para todos ustedes, para cualquier comentario, sugerencia o crítica. Con mucho gusto lo vamos a estar canalizando a través de nuestro programa. De igual manera, estamos en el Twitter como @IdiomaDeporteTV. A través de esta importante red social podemos, por supuesto, interactuar con muchos comentarios en torno a la materia deportiva. Recuerden también que pueden seguirnos en el Twitter, en nuestras cuentas personales, y si desean ver alguno de nuestros programas en reposición a través de nuestro canal en YouTube, solamente tienen que buscar Idioma Deporte TV en el buscador de YouTube y van a accesar directamente a nuestro canal. Seguro que sí, estamos en las redes sociales. Vamos a hablar en este segundo segmento, amigos, sobre la LPB, la Liga Profesional de Baloncesto Venezolano, que arranca con todos los hierros a partir de mañana, 2 de febrero, se estará dando el salto entre 2 en 4 de las principales plazas de nuestro país. Estamos viendo en pantalla cómo quedó la temporada 2011 del baloncesto profesional venezolano en cuanto a lo que fueron el significado para Gaiteros del Zulia, último lugar. Sin duda alguna, una temporada para el olvido. Cocodrilos de Caracas quedaba como primero en lo que fue esta justa. Marinos de Anzoátegui, a la postre, el campeón de nuestro baloncesto, en una muy reñida final ante Cocodrilos, se llevó los máximos honores. Hay que destacar también la labor de los diferentes equipos en conjunto en nuestra liga, pero tenemos que hablar en caso principal, en primera instancia, de Marinos de Anzoátegui, quien va por todo con una nueva directiva encabezada por el Grande Liga, Carlos Silva, quien adquirió un paquete accionario de este conjunto y tiene todo el favoritismo para volver a alzar lo que será el cetro en la temporada 2012, ahora con Jorge Arrieta como técnico el zuliano bajo la directiva de Marinos de Anzoátegui. Y también tenemos que hablar de Gaiteros del Zulia, Alberto. Sí, le realizamos una entrevista al piloto importado de Gaiteros del Zulia, el señor Sims. A Donald Sims, efectivamente. Donald Sims. Vamos a verla a continuación. Al jugador norteamericano Donald Sims, quien viene a reforzar a la escuadra de Gaiteros del Zulia en la temporada por iniciarse 2012-2003. Señor Sims, bienvenido a Maracaibo, Venezuela. ¿Cómo se siente estando acá ahora mismo? Oh, es una gran oportunidad poder jugar básquet profesional para una gran organización, un gran coach. Va a ser divertido. Estoy muy emocionado por esta oportunidad. ¿Qué cree usted acerca de este grupo de personas? ¿Cómo ve la química entre los jugadores? Se está dando, ¿sabes? Tenemos que practicar todos los días y continuar haciéndonos mejores, pero se está dando. Somos un gran grupo de jugadores. ¿Cuál cree usted que sea el punto fuerte de Gaiteros del Zulia este año? Yo creo que es el que todos estamos juntos. El estar juntos, un grupo de jugadores, que nadie es egoísta. Todos queremos ser mejores cada día y sabemos que hay mucha química y que todo va a salir bien. Quiero enviar un mensaje a todos los fanáticos de Gaiteros del Zulia para que ellos puedan saber que usted es un jugador que va a dar el 100% de usted para ser Gaiteros del Zulia campeones este año. Oh, por supuesto. Bueno, he venido, tengo una gran carrera universitaria en el básquetbol, tengo grandes números y estoy emocionado por venir aquí, demostrar lo bueno que soy y divertirme mucho. Gracias, es un gran placer conocerlo y bienvenido a Maracaibo. Y nosotros continuamos con más Idioma Deportes. Ahí teníamos a Donald Sims, quien será el base armador del elenco de Gaiteros del Zulia, su primera oportunidad de mostrarse en lo que es el baloncesto profesional fuera de su país. Como todos sabemos, viene de la universidad, jugaba con el equipo de los Appalachians en la Universidad de Iowa State. En esta oportunidad va a estar vistiendo la camiseta de Gaiteros del Zulia junto a el otro jugador que puede jugar en el puesto 2 y 3, como lo es Ian Young, y por supuesto el jugador haitiano Jean Dautier. Así que vamos a estar bien pendiente, y comentábamos un poco en torno a lo que fue la presentación de Gaiteros del Zulia, el nuevo propietario, pudiéramos llamarlo, por su segunda temporada consecutiva. El señor Paul Romero destacaba en cuanto a las preguntas que le realizaban algunos periodistas, si él pudiera estar de acuerdo en la venta de este equipo, que como todos sabemos afrontó severos problemas la pasada temporada debido a una sanción impuesta por la FIBA, y él decía que quien le diera la cantidad de dinero que él consideraba que vale este equipo, hacía negocio. De verdad que nos parece muy poco amor a la camiseta, pero sin embargo, todo puede suceder. Por allí se rumoraba que Carlos González, el outfielder de las Águilas del Zulia y los Rockies de Colorado, pudiera hacer una oferta por el elenco de Gaiteros del Zulia. A la postre esto fue desmentido por el Grande Liga. Bueno, Edwin, en este país se está dando un fenómeno donde los jugadores de béisbol están adquiriendo equipos de básquet. Y yo creo que es algo positivo para la liga, porque traería algo de la organización, de esa muy buena organización
que hay dentro de los clubes de béisbol a lo que es la liga de básquetbol, que me parece lo necesito. Yo insisto en el amor a la camiseta, sin duda alguna, en el amor a la, una organización. En este caso, Carlos González Zuliano pudiera adquirir Gaiteros del Zulia y pudiera tenerle amor a la camiseta. Carlos Silva Guayanés adquiere lo que es la disciplina de Marinos de Azuate. Y Luis Ojo, que si bien es cierto es de la capital, pero toda su vida ha vivido en Lara, propietario del elenco de los Guaros. Y Bob Abreu, como todos sabemos, quien marcó el precedente al adquirir a Panteras de Miranda. Pero vamos también en este repaso, en esta visita que hicimos al Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo a conversar con el entrenador para la temporada 2012 de Gaiteros del Zulia, como lo es el profesor Carlos Gil. Vamos a verlo a continuación en pantalla. Para Idioma Deporte, el profesor Carlos Gil, de nuevo bajo las riendas de Gaiteros del Zulia, una vasta experiencia la de usted en lo que es el baloncesto profesional venezolano. En este año olímpico, como ha sido catalogado por la Federación Venezolana de Baloncesto, por la LPB, se viene la temporada 2012 para Gaiteros del Zulia. ¿Qué promete este equipo para esta próxima zafra? Profesor, bienvenido. Bueno, un saludo muy cordial ante todo. Gracias por la entrevista. La verdad es que estamos muy comprometidos con Gaiteros y su gente, sus fanáticos. Gaiteros, pues la historia nos dice que es un club de mucha, muy ganador. Y eso, y además de eso, pues siempre se ha dicho que la Plaza de Maracaibo es una de las más difíciles, no solamente en el baloncesto, sino en otros deportes también. Gaiteros queremos hacer una representación muy digna y estamos trabajando para consolidar un equipo que juegue en eso, en equipo, que deje de ser un grupo. Y en eso pues nos ha centrado nuestra filosofía de que todos juntos somos más. En esa medida pues nos vamos centrando en lo que también es nuestra filosofía del presente. Los resultados de ayer o los de mañana pues no son lo que nos quite la concentración. La verdad es que nosotros queremos estar atentos a lo que podemos controlar, pues, que es el presente, el ahora. Así es. ¿Qué fortalezas ve usted en este grupo que vemos tanto nobles jugadores como figuras ya consagradas? Tal es el caso de Nelson Guevara, de Francisco Centeno. Coméntanos un poquito sobre eso. ¿Qué ve en este momento como el punto fuerte del equipo? Y de igual manera queremos saber cuál es el punto débil que usted ve en este momento de su plantel. Sí, bueno, lo débil y lo fuerte se conjugan porque es un equipo bastante joven. Nuestros jugadores experimentados son jóvenes. Y los jugadores bien foráneos son jóvenes. Eso permite pues que el equipo, esa juventud, tenga ganancia, pero también pueda mostrarnos débiles en la toma de decisiones en ciertos momentos. Pero el baloncesto es muy dinámico y yo pienso que el tener juventud nos va a permitir poder estar a tiempo en todas esas circunstancias. El baloncesto es muy cambiante y requiere de una energía constante. Sin duda alguna. Bueno, aquí teníamos al profesor Carlos Gil, por supuesto, entrenador del elenco de Gaiteros del Zulia para lo que será la temporada 2012 del baloncesto venezolano. Suerte a todos los equipos, sin duda alguna, que componen nuestro circuito de baloncesto nacional. Vamos a hacer una pausa, Alberto, pero antes no podemos dejar por fuera la frase del día. Dice así para todos ustedes: me siento como Bill Walton, viejo y miedoso. ¿Quién lo decía? O Ben Wallace, por supuesto, Shaquille O'Neal, que siempre está llamado a la polémica. Ron Artés, ahora llamado Meta World Peace, o simplemente Juwan Howard. ¿Quién lo diría, Alberto? Yo sé la respuesta, pero si la digo no tendría sentido que hiciera la pregunta de Ben. Con ustedes, volvemos en la próxima parte con más de Idioma Deporte. Ya volvemos. Ya regresamos.